nosotros tenemos en la catedral una reliquia muy querida. Necesitábamos saber si esa reliquia era también un objeto arqueológico filiado a la tribu de Judá. Ahora sabemos que sí. Tenemos una reliquia de hace 2000 años hebrea. Cualquier investigador nunca puede hablar de un 100%, porque nadie ha estado 2000 años con vida para poder contar cada etapa. Sin embargo, el cáliz de Valencia siempre ha dejado una huella, una traza, y cuando he seguido esa huella y esa traza, ese cáliz me ha demostrado que viene de Jerusalén, que ha estado en Roma y que forma parte del constructo medieval del Santo Grial. Por tanto, yo estoy segura que este cáliz es hebreo, que tiene una cosmovisión y habla del amor. Estoy segura que este cáliz ha estado en Roma, donde estuvo San Pedro y donde eclosionó el cristianismo en el Mediterráneo. Y estoy segura que este cáliz estuvo en la frontera occidental más importante del cristianismo y formó parte del constructo literario del Santo Grial. Vemos la característica física de esta copa, y es que en Roma, en el periodo de los primeros siglos de la cristiandad, el mayor número de copas que existen son de vidrio, traslúcidas. Esas copas de vidrio las hemos visto interpretadas en múltiples lugares, sin embargo, alrededor de mesas solo vemos interpretadas copas marrones muy, muy similares en tamaño y en color a lo que sería la copa superior del Santo Cáliz. No se aprecian directamente las líneas en vertical porque son frescos realmente antiguos, pero hay datos muy concretos sobre la apariencia y la forma y el tamaño que nos remiten al Santo Cáliz. Es muy curioso porque que los hebreos mantengan durante 2000 años ese canon estático es alucinante, o sea, y es que cuando descubres cómo los hebreos llegan a Dios, lo entiendes. Los hebreos llegan a Dios por cumplir la ley. Y descubrir que los hebreos pueden catalogar sus piezas arqueológicas por volumen, hasta mi doctorado nadie lo había dicho. Entonces yo toda esta información se la doy a Jonathan Alter, que es profesor de la Universidad de Ariel, que es el que hace la arqueología más sofisticada Sí, porque es que es el más joven. Entonces, cuando digo más sofisticada, es que le está llevando drones y está llevando cosas de estas. Y el tío se queda alucinado. Tanto es así que me vuelve a enviar un email y me dice: por favor, dime en qué excavación has encontrado esta copa. Sabemos que el ágata no se corta en vertical, se hace con la piedra de Sardius. Dentro de la cosmovisión judía, el Sardius representa la tribu de Judá, la tribu de donde debe de venir el Mesías. Precisamente en Valencia tenemos la copa realizada en el material de la tribu de Judá, del Mesías, con el significado de la regla del amor. Justo las palabras que Jesús dice en el Evangelio de San Juan. Cuando observas esta copa con la luz de las velas, con la luz a 300 grados Kelvin, compruebas cómo hay una translucidad. Compruebas cómo la copa toma color rojo. Ese color rojo es el que precisamente nosotros vemos en las catacumbas de Roma.
El mensaje del Santo Cáliz depende de cada una de las personas, porque cada uno de nosotros tenemos unas necesidades diferentes. Lo que sí que es cierto es que si hay posibilidad de conectarse con la divinidad, qué mejor espacio que aquel donde estuvo una vez Jesús bendiciendo su propia sangre. El mensaje del Santo Cáliz es universal. Cada uno lo tiene que entender desde su corazón. Para mí, la verdadera búsqueda del Santo Grial consiste en reconocer que el poder que tenemos las personas solo puede servir para dar amor. Solo el amor es lo que justifica la existencia del ser humano.